Después del entrenamiento, los jugadores, cuerpo técnico, gerente y director de marketing se dirigieron al Colegio Público Palacio Valdés para iniciar la campaña de acercamiento del club a la sociedad avilesina, comenzando por los colegios. Los componentes del equipo blanquiazul se fueron repartiendo de dos en dos por las distintas clases desde cuarto a sexto de primaria. Los niños expectantes se sorprendían cuando los Abraham, Milio, Naya, Davo, Rebollo, Gerardo, por ejemplo, entraban en sus clases, respondían a todas las preguntas que los pequeños hacían, firmaban autógrafos, les entregaban entradas para ir al partido del sábado y en cada clase se sorteaba una bufanda del Real Avilés. En esta visita se comprobó que había muchas camisetas del Barça o del Real Madrid, pero no del Avilés, y eso es lo que precisamente la directiva, usando la imagen de sus futbolistas, quiere cambiar y al mismo tiempo fomentar la afición no solo del presente, sino que sobre todo del futuro. Después de media hora de charla y de autógrafos con los componentes del Real Avilés y alumnos, salieron al patio para hacerse la foto de familia, donde los padres tampoco desperdiciaron la ocasión de realizar instantáneas de este momento. Próximamente, los componentes de la plantilla blanquiazul realizarán más visitas por los diferentes colegios de la ciudad para seguir fidelizando pequeños aficionados, aunque sobre todo ilusionar a los niños con la presencia de sus ídolos en sus clases. Ahora les dejamos con algunos de los momentos vividos esta mañana en el Palacio Valdés.